Muy buenas noches, distinguidos televidentes de los canales 4, 5 y 12 de Radio Televisión Dominicana. De nuevo, permítanos llegar a sus hogares con este programa Entrevistas en TV. Tenemos como invitado de esta noche al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, a quien ya popularmente el pueblo conoce como Bueyón Carvajal. Con este distinguido abogado e intelectual capitaleño trataremos temas de gran interés. Pausamos y en breve estaremos de nuevo con ustedes. Muy buenas noches, doctor Carvajal Martínez. Para nosotros es una satisfacción tenerlo como invitado de nuevo. Próximamente partiremos de vacaciones hacia Europa. La próxima semana ya estaremos ausentes. El lunes, si Dios quiere, el día 2, viajaremos hacia Estocolmo, Suecia. Y realizaremos una gira por algunos países europeos que nos llevará, además de Suecia, a Francia, Alemania y posiblemente a Italia. Hemos querido despedirnos esta noche con la presencia suya y en los próximos días, en nuestra ausencia, estará el programa bajo la conducción del buen amigo Carlos T. Martínez, que una vez más vendrá como el emergente de Pink Hitter. A suplantarnos mientras dure nuestra ausencia. Buenas noches, ¿usted cómo se encuentra? Bueno, muy buenas noches, muy agradable tu presencia y tu forma de interrogar, siempre agradable. Y al propio tiempo, pues desearte que tengas unas vacaciones felices, que en esta oportunidad no serán neoyorquinas, sino europeizantes. También estará los neoyorquinos, Pero ya porque de eso va, retorno sí, ya ya. ese es el La última último, escala. sí, el último movimiento, ¿no? Ahora, me es altamente también agradable recomendarte que cuando estés por Inglaterra no dejes de ir a ver la tumba de ese gran protector, Oliverio Cromwell, en el Museo de Inglaterra. Al igual que también no dejes de ir a dentro de las múltiples hermosuras que tienen esos dos países. En lo que respecta a París, no dejes de ver Le Tombeau de Napoleón. O sea, son dos dirigentes políticos, tanto de siglos posteriores, uno del siglo XVII y otro del siglo XVIII. No dejes de ver esos dos monumentos, que son muy exultatorios y sobre todo muy indicadores de lo que significa el cumplimiento de los deberes y para el caso de ello el cumplimiento de los deberes históricos. Usted es un veterano de esas latitudes por ahí europeas durante su exilio que padeció durante la era de Trujillo. Bueno, no, no Digo, solo. finales de la era de Trujillo, ya después de Sí, la porque este último, el europeo, fue el Consejo de una Estado. cortesía del Consejo de Estado, porque fue un exilio que nosotros aprendimos mucho también. Pero de todas maneras, esos dos exilios vinieron en la realidad a corroborar ya lecciones aprendidas aquí, en este mulataje tropical, ¿no? Y sobre todo también en nuestro primer exilio latinoamericano, donde aprendimos mucho, específicamente en Brasil y Venezuela. Bien, doctor, pues vamos a entrar en materia. La situación está muy difícil. El problema de la energía eléctrica, el problema del agua, el problema de los apagones, el problema del transporte, el problema del dólar y un sinnúmero más de problemas acuciantes que están castigando duramente a la población, sobre todo a las masas desposeídas, a la gente de recursos económicos magros, se le está haciendo muy difícil, se le está haciendo cuesta arriba soportar esta situación. Y usted como un hombre del pueblo, como un hombre que convive diariamente por todas las latitudes de la capital y que personalmente palpa y constata cuál es la real situación, sería oportuno esta noche conocer una visión panorámica suya en torno a estos problemas y hacia dónde usted cree que nos conducen. Bueno, normalmente se cree que la situación de hoy es una situación difícil. Yo creo que la República Dominicana siempre ha sido difícil desde el propio nacimiento, ¿no?
desde que vinieron aquí los españoles. Ahí comenzaron las dificultades. Ahí comenzaron los chivateos. Se indisponen a Roldán ante la corona. Ahí comenzaron el forcejeo. Ahí comenzó el lambonismo. O sea, todo eso comenzó ahí. Es decir que prácticamente la historia dominicana es una historia difícil. Y sobre todo con muchas malas lecciones. Hemos tenido prácticamente estampas muy ominosas. Y lo que precisamente motiva nuestra tesis y nuestra lucha, y en esto nos estamos refiriendo a toda una generación, es con el objetivo de que en un punto culminante de este difícil camino, que más bien lo que parece es un laberinto, pues a ver si el pueblo dominicano, por primera vez, desde 1492 hasta hoy, con el paso ya de varios siglos, por fin encuentra su anhelo de establecer una especie de connubio histórico-político con sus auténticos dirigentes. Porque lo cierto es que hemos tenido una vida de tumbo en tumbo. Un caso específico, por ejemplo, que hoy la gente comenta con mucha acritud y con mucha justeza. Nosotros mismos lo hemos palpado, estando en momentos muy concentrados de nuestra lectura, y de repente se va la luz. Es algo muy fuerte. Pero observa que nada en la vida, ni en la vida de los pueblos, ocurre así por así. Fíjate, la ausencia de agua y luz hoy en nuestro país es uno de los efectos del golpe de Estado, entre otros, porque precisamente el domingo pasado se celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Abril, que prácticamente tenía como emblema el retorno a la constitucionalidad, o sea, una consigna muy singular, la que nosotros, hacer este es un país tan singular, no especial, como se dice, singular, pues hacemos un cambio político, pero evocando el pasado con el retorno de la constitucionalidad en el gobierno del profesor Bosch, o sea, el profesor Bosch sin elecciones. Eso fue. Pero uno de los motivos también y de las consecuencias de ese golpe de Estado es la total ausencia hoy de agua y luz, porque tenemos entendido que durante ese gobierno constitucional, el primero que se inauguró después de la desaparición de Rafael Trujillo, el profesor Bosch tenía como objetivo principal resolver el problema del agua y de la luz. Es decir que esos son dos de los problemas, entre otros, que vienen siendo arrastrados precisamente como consecuencia de nuestras imprevisiones históricas, pero que a su vez también ese propio golpe de Estado del 63 es una consecuencia lógica de los reiterados golpes y asonadas y pronunciamientos que han sido una de las características principales de nuestro devenir histórico. Por ejemplo, con respecto a ese tema, el martes pasado decía el profesor Bosch en una comparecencia que tuvo por acá, por este programa, que en 1990 el PLD va a ganar las elecciones, y él descartaba de plano desde ya que se pueda producir una nueva asonada, porque él dice que ya los militares dominicanos no seguirán las consignas de la embajada, de la misión militar norteamericana, que según él fueron quienes impulsaron, quienes motorizaron el golpe de Estado del 63. ¿Usted cree que realmente el profesor Bosch podría gobernar sin ningún tipo de interrupción en caso de que gane de nuevo las elecciones en el 60, en el norte? Bueno, pero este sería el primer caso que un dominicano no pueda gobernar en su país. Es como que de repente te digan a ti que tú no eres jefe en tu casa, sino que el jefe en tu casa es Felipe Mateo o Luis La Chucha, ¿no? No veo ninguna circunstancia por la cual el profesor Bosch no pueda gobernar si es elegido. Es decir que aquí, pueblo, cuando me refiero a pueblo ahora, también tengo que hacer aclaraciones. Aquí me estoy refiriendo a la pequeña burguesía, porque el pueblo llano, el famoso Estado de la Revolución Francesa, es un pueblo muy bueno. Lo que pasa es que desde que vinieron los españoles hasta esta fecha, con él lo han engañado, lo han estimulado, su juventud la han utilizado, tú ves. Y aquí se da muy claro el principio. Todos los grandes movimientos dominicanos nunca han sido en provecho
de las mayorías, sino utilizados por minorías para posteriormente beneficiar la letra. Y otra cosa es el solfeo, do, re, mi, el solfeo. Entonces, fíjate, una de nuestras grandes preocupaciones es hacerle entender a una serie de dominicanos que les gusta mucho dicharachar, porque no es hablar, ellos lo que hacen es dicharachar, cherchosear o cherchar en política, es que la política, al igual, por ejemplo, que la química dice que H2O2, el agua, ¿no? O sea, tiene sus símbolos y tiene sus fórmulas. La política también tiene su lenguaje. Aun cuando un político hable en español, que es el lenguaje que tiene que utilizar, no tiene que asimilarse de una manera judaica, al pie de la letra, lo que ese político está diciendo. O sea, cuando el profesor Vos señala correctamente, porque es una tesis brillante para nosotros, decir que él ofrece a los miembros técnicos, conocedores en la materia del PLD, por ejemplo, para trabajar en el Banco Central. Esa es una frase política y tiene que hacerla. ¿Por qué? Porque eso le crea una situación de agrado para fines populares. Ahora, el doctor Balaguer, quien es el que tiene prácticamente ahora mismo la mandurria y es quien dirige los destinos del país, pues se queda callado. Porque son situaciones, están hablando dos políticos, y uno desde el gobierno y otro desde la oposición, y se están tirando curvas políticas. Pero para tú saber que es político, tiene que ser político. Porque aquí hay una serie de lamboncitos, politicatros, cherchositos, usa chaleco pretao, que se ponen a hablar de política y creen que la política es una ciencia y es un arte también. Pero usted no cree, doctor, que el PLD, a través de dirigentes, podría enfrentar con esos problemas que ellos sugieren con éxito. Oh, pero claro, pero cómo no. El PLD tiene mucha gente seria y mucha gente preparada. Pero que el doctor Balaguer, si el doctor Balaguer le da al PLD para que dirija el banco, y el PLD la pega a la pared. Ya el gobierno, pero es una cosa elemental, ¿no? O sea que el profesor no se va a juntar con esos departamentos. Pero el profesor tira su lenguaje político porque es como te digo, es un duelo, ¿no? Entre dos espadachines. Y el doctor Balaguer está ahí, tú ves. Y se hace, ¿tú me entiendes? Como con esa tradicional figura, ¿no? De ser aparentemente un apóstol acorralado. Ese queda en silencio. Porque son dos políticos los que están ahora discutiendo el asunto. Ahora, el profesor Vos tiene que tirar esa curva porque es una curva estelar. ¿Ves? Y esa es la situación. Pero entonces los dominicanos, y se lo van a dar, y no se lo van a dar, y le van a dar más, porque eso es lo que gusta al dominicano. El subfondo de las cherchitas habladas. No, es un lenguaje político. Y solamente los políticos de nuestra generación son los que entienden eso. Porque ellos son de la generación anterior. ¿Ves? Y ese es el caso. Es igual también que en una serie de situaciones, por ejemplo, la cuestión esa del dólar, ¿no? ¿Cuál es la función del Banco Central, de acuerdo con la ley? Captar todos los dólares. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decir ahora como una primicia en tu programa, que si nos dan la gobernación del Banco Central, se acabó el Banco Paralelo y la chelchita esa, ¿de qué? ¿Cómo va a ser de que casa de cambio aquí, dirigiendo el destino del país? No. Aquí el dólar, el más mínimo dólar que se meta aquí al país, tiene que ir al Banco Central. Ahora, también nosotros ofrecemos que nos den a nosotros el Banco Central, pero ¿con qué? Con 300 militares atrás. Y tú verás que se va a acabar la chelchita esa de que el dólar, y que yo qué, y la prima, y que subió, y que no bajó, y que la tía, y que la abuela. ¿Qué haría usted con todo? Pero gobernar, ejercer el ejercicio del poder. El banco, ¿qué dice la ley constitutiva, estatutaria del Banco Central, que es el único organismo del Estado apto como para captar todo dólar que entra aquí? Hasta un borracho prendido que venga de Puerto Rico con dólar está preso en el aeropuerto, vamos a estar claro en eso. Hay países como el Perú, doctor, donde se prohíbe a los ciudadanos estar transitando con dólares, e incluso hay países donde hay penalidades para quienes sean sorprendidos con dólares. Esos son países. Este es un paisaje, vamos a estar claros también en eso, porque esto ni es país ni es nación, esto es un paisaje que priva en nación o priva en república, porque esto es un chernaje lo que está viviendo en este país ahora mismo. O sea, es una especie de que por lo que coja mi bon, ¿te acuerdas que jugó? Por lo que coja mi bon,
cuando uno jugaba, cuando estaba, esto aquí es un cogebonismo dominicano, lo que hay aquí. O sea, todo el mundo aquí hace lo que le da la gana. Exige derechos y de deberes no hay nada. Por eso. Como que hay que aplicar aquí macana. No, macana no, macana no, porque la o macana... Fusta, la fusta. Sí, la fusta es lírica. La fusta tiene más o menos una alegoría de pastor, ¿ves? De asunto de ganado indisciplinado que hay que, con dos o tres cabras indisciplinadas, ¡chup!, meterle en el camino. Ya la macana es algo, tú ves, que recuerda, ¿no? Períodos felizmente superados por el pueblo dominicano, cuando a uno le caía macanazo para meterlo a la perrera. ¿Tú te acuerdas? Y que estaba borracho por ahí por Borojó y cosas, Juan Vicente Noble, etcétera. En nuestra época de la adolescencia vimos muchas noches en que le tragaba macanazo una serie de borrachos. Entonces, el asunto es que debe crearse un sistema político donde impere el ejercicio del poder del Estado, independientemente de apellidos y de familia y esa cherchita, diga que el pollo no aparece, que mira, que tal familia. No, 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 no. Eso son cherchas. El pan a 15 centavos. El pan a 15 centavos. De repente dije que no hay pan, que dije que la harina, pero que la harina se va por Haití. Bueno, ¿y qué es esto? Pero bueno. ¿Y tú, pero, ¿y qué es lo que está pasando? No, 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 no. Tan pronto usted tome el poder e inmediatamente, primer decreto, todos los cuerpos militares de ahora en adelante en servicio usarán la cachucha como los catchers y dos ametralladoras tipo el panchovillismo o el zapatismo. Se acabó todo. Se acabó todo. ¿Por qué? Porque toda esa gente que está y que privan en una especie como de zares de los dólares y de la economía, no son más que unos chimichurritos vestidos civil, más nada, porque aquí una de las características que debe tener un político es primero conocer el desarrollo de las generaciones. Nosotros lo sabemos de memoria, todo eso que le enviaron a Trujillo, y que cuando Trujillo no tenían un centavo, eran unos desbarataditos, ¿eh? Hoy son millonarios por razones de la historia dominicana. Todo tiene que saberse. Nosotros no sabemos toda esa composición nominal de todos esos grupos aquí en el país que están privando de que el jefecito y aguito. No, 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 no. Cuando usted asume las riendas del poder en nombre de una república donde hay cerca de 6 millones de habitantes, no hay apellido, no hay nominación, ni colorcito, ni nada. Fuego con todo el mundo para que coja la goma. Eso es todo. ¿Usted cree entonces todo que va a desaparecer? Las casas de cambio, los bancos de cambio, toda esa... Toda actividad económica que directa o indirectamente afecte el destino del país en su economía, en su soberanía monetaria, en su fortificación de su moneda, rechazado. Eso es así. El problema, doctor, el problema del transporte que se va también agudizando. Ahora están los choferes, los sindicatos aumentando los pasajes. Sí, porque en una forma antojadiza y unilateral. Todo porque es así. Esto, como te dije, esto no es una nación, esto es un paisaje, esto es una especie como de 6 millones de sobrevivientes. ¿Dónde están los grupos? Los Licey, Escogido, Águila, Estrella. Tú ves, claro, todo el mundo está con su bate para dar un batazo al otro. Eso es todo lo que hay aquí. El asunto se resuelve sencillamente aplicando la ley y utilizando los lícitos ejercicios del poder. Eso, por ejemplo, para resolver el problema del transporte, ¿qué usted sugiere? Bueno, el problema del transporte, nada más es cuestión de 5 minutos, llamar a todos esos líderes sindicales, ven acá, siéntate ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú me entiendes? A conversar con ellos, dialogar, porque también, porque aquí hay mucha gente, que se, y ciertos sectores, y otros que pagan para que digan eso, que se han puesto así, que nosotros estamos que abogando por dictadura. No, 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 nosotros lo hemos dicho muy claro. Es una democracia autoritaria, el ejercicio del poder y de la autoridad. Así como usted exige derechos, usted tiene deberes que cumplir. Y se va a acabar eso de zonas intocables. No, 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 no. Y usted que es periodista, el periódico que se ponga a escribir cosas que perjudiquen al gobierno del pueblo cerrado, en cuestión de minutos, para que estemos claros en eso. Emisorita, que se ponga con editorialista y locutorcito con voces engoladas, trancado de una vez como primera medida y avisando, la próxima te vas para no volver. ¿Eso no sería un atentado a los derechos humanos? No, 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 no. Eso no es atentado a los derechos humanos ni libertades públicas. ¿Tú sabes por qué?
Porque todo lo que se ha hecho en la vida ha sido hecho por el hombre. Y el hombre, en un momento histórico determinado, tiene pleno derecho, cuando entiende que eso que hizo un hombre del pasado afecta al presente, a eliminarlo, a removerlo. Pero a removerlo a la manera dominicana. ¿Qué? Reagan es el que más aceptable es, porque por razones de geopolítica, que estamos, que en eso no podemos perder, ¿no? Vamos a negociar con los norteamericanos, pero a un nivel de igualdad. Se acabó eso de que de suministrador de materia prima a precio que tú quieras. Y entonces compraste artículos manufacturados a tu precio. No, no, no. Y cuando se le haga, se le diga a Mr. Reagan, mira, Mr. Reagan, Mr. Bow, Buddy Bow, entiende una vez, porque tú te explicas. Cuando se junta un gato grande con uno chiquito, el grande dice, oh, amiguito, ¿cómo está? Lo saluda. Usted es más derechita que izquierdito. No, 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 fíjese. Ese término también de que es derechista, que hay aquí, ¿no? Porque a este pueblo le han metido una serie de añagazas, de que derecha, izquierda. ¿Usted simpatiza más con los americanos que con los soviéticos y no, los cubanos? No, no, no. Nosotros no tenemos cuestiones de simpatía. Nuestra simpatía única se llama Juan Pablo Duarte y el pueblo dominicano. Entonces nosotros, todo lo que interese al pueblo dominicano, eso es lo que va. Si, por ejemplo, en un momento determinado y en una coyuntura nos conviene más negociar con Rusia, negociamos con Rusia. O sea, es crear la independencia y sobre todo la dignidad nacional. En ese sentido, doctor, ¿usted favorecería que el gobierno dominicano establezca relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países, incluyéndolo en la órbita socialista? Pero claro, todo el mundo. ¿O es que la órbita socialista son Mickey Mouse los que viven ahí? ¿O son perros vestidos civil? No, son seres humanos. Con todos los países. Ahora, con los norteamericanos nos gustaría tener vínculos que nos unen más por una razón práctica. ¿Por los dólares? Primero, no, no, y por la cercanía. Puerto Rico está media hora de aquí en avión, ¿tú me entiendes? Para ir, por ejemplo, a Rusia es una yercha, es un viaje largo, pero de todas maneras, el asunto es negociar con los norteamericanos, te repito, a nivel de igualdad. Y ellos van a entender eso. Los primeros en entender cuando están de frente a una persona que les puede explicar cosas son los norteamericanos. ¿No viste cómo lo guiaron ahora los Tobalaguer? Porque se fajó un discurso ahí. Pero es eso, porque los Tobalaguer no fue a Lambert. El Tobalaguer fue a hablar y habló y convenció. Es igual en todo, porque la política es eso. Y hay que pensar, sobre todo, en que más que muchas cosas, nuestro primer pensamiento debería ser, y esto lo invitamos por este medio a todos los dominicanos, en pensar en que los ideales de Juan Pablo Duarte están incumplidos. Vamos a cumplir con los ideales de Juan Pablo Duarte. ¿Y tú sabes lo que decía Juan Pablo Duarte? Él no hablaba de democracia representativa, ¿no? Juan Pablo Duarte dijo un gobierno justo y fuerte. Eso es todo. Y más, dime tú, aquí se requiere todavía cierto tipo de fortaleza y de encauzamiento para las indisciplinas. Porque el dominicano es indisciplinado natural. Aquí tú ves, por ejemplo, una serie de... ¿Tú sabes dónde hay aquí más arrogante y más indisciplinado? En la pequeña burguesía, que ha tenido acceso a la cultura. Aquí tú ves que... Tú ves todos los profesionales liberales. Y en cada profesional liberal tú ves un dominicano distinto. Porque que son arrogantes. O sea, lo han conformado así y esa chercha tiene que terminarse, porque es que aquí nosotros tenemos obligatoriamente que desarrollarnos. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál sería la consigna principal de ese gobierno democrático y autoritario? La principal es monetaria. Que ese gobierno logre que se den $2 por un peso. Eso es un objetivo. Eso es muy difícil. Pero, bueno, pero si es difícil nacer, tú lo ves, que jala, grita, aguántate. Pero si uno nace difícil, es que las dificultades son del propio nacimiento. Uno no nace de que por generación espontánea, sino jala ahora, suelta el dolor, apriétale, tapa de la boca, no llores. Y así, todo es difícil en la vida. Lo que sí es que lambiendo, ni quejándose, ni que, ay, la cosa está dura, que todo está apretado, vamos a caminar. El trabajo, ya lo dijo Jesucristo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ese es un mensaje que se aplica a toda la humanidad.
y dejarnos a Cherquita de que de estar aquí consumiendo como si fuéramos habitantes de o ciudadanos de Massachusetts o de Virginia o si fuéramos apellido Bro White o Hemingway. No, 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 usted es un mulatico, apellido Pérez. Si pone piscina ahí los fusilos, tiene que sembrar árboles porque es un país agrícola. Vamos a acabar con esa chérchico y con estos estilos sofisticados. De que, no, pero de que un mulato dominicano de que bebiendo de que Hope Bauer. ¿Qué es esto? Usted no nació en cosas, hombre. Plimón. Bébase su romo criollo, Barceló, Siboney, o Bermúdez, o Brugal. De esa chercha de que están consumiendo whisky. Usted nació en... En Escocia. En Escocia. Un lamboncito cuando Trujillo ahora dice que porque anda en un Volvo. Que mira, ¿cómo está? Jefe, ¿cómo está? ¿Qué chercha es esa? Vamos a hacer una pausa, doctor, y estaremos por acá en unos minutos. Rufi Floristería les ofrece las más bellas flores con estilo, elegante y perfección en la calle Mahatma Gandhi, número 105, teléfono 689-7575. Rufi Floristería, perfección en arreglos florales detrás de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Doctor Carvalho Martínez, dada esa experiencia internacionalista que usted goza, y sus conocimientos de la situación de no solamente del país, sino de otras latitudes. El caso de Panamá no debe escapar esta noche a hacerle un análisis acá en este programa Entrevista en TV. Al parecer se encamina hacia un entendimiento entre las partes. El presidente Manuel Solís Palma, el ministro encargado de la presidencia, ha remozado su gabinete tras aceptar la renuncia de 6 de sus ministros. Al parecer hay un posible entendimiento con el presidente Reagan, quien ha enviado un emisario a conversar con el gobierno panameño, general Manuel Antonio Noriega. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Qué salida cree usted que tendrá Panamá y su problema? Fíjate, en el caso este de Panamá, analizando el aspecto históricamente, el político ve muchas cosas. Ya nosotros hemos visto varias cosas. Por ejemplo, nosotros hemos reiterado, por ejemplo, que cuando en el 1605 llegaron los peregrinos de Massachusetts por discrepancia religiosa en Inglaterra y formaron los Estados Unidos, esa gente formaron ese gran imperio. No fue en base a lamentaciones, ni de que dame por la izquierda dos cheles, no. En base a que cada uno tenía en su casa, tenían unos cuadros con literatura que decía God bless our home, Dios bendiga nuestro hogar. O sea, fue un desprendimiento de Inglaterra que fue a Estados Unidos y fue a trabajar y que, fíjate, esa inmensidad de tierra, cómo los Estados Unidos fueron trabajando, se fueron desarrollando y fueron aprendiendo. Entonces, los Estados Unidos y sus directivos tienen mentalidad clara. Entonces, en el caso de Panamá, aprendimos otra lección también, o reiteramos otro conocimiento, en el sentido de cuando hay un pueblo unido y cuando hay un dirigente que representa a ese pueblo, y cuando se despierta en esa masa panameña la mística de la soberanía panameña, los pueblos se unen. O sea, los pueblos todos son buenos. Los que son no perritos y no bandiditos son sus dirigentes en muchos que asumen posiciones genuflexas, lambonas, y se corrompe todo. Los norteamericanos, cuando ven que están en presencia de una persona seria, de una persona bien intencionada, de una persona idealista, y que está dispuesto en base a mantener esa dignidad, llegar a las últimas consecuencias, los norteamericanos inmediatamente, con esa sensibilidad que tienen, pues transan el asunto porque tienen visión política. Es que es un imperio que ese imperio se ha formado en mucho tiempo y combatiendo inclusive los ataques de la naturaleza, los Estados Unidos se fueron desarrollando. Es decir que
yo creo también a veces que esta mentalidad mulata hace hipérboles sobre la mentalidad norteamericana. Los norteamericanos, si tú lo llevas y lo sientes y le dices, mire, mister, el asunto es este, y esto, si usted se mete por aquí o si nos metemos por aquí, aquí va a haber un déficit. Inmediatamente se echan para atrás porque ellos son siempre gananciosos. Y entonces entienden, firme aquí y además déme 500 millones de avances mientras se aclara la cosa. Todo eso, pero es cuando ve de frente una persona, una dignidad. Pero ¿qué han visto aquí, por ejemplo? Una serie de gobiernuchos, genuflexos, lambones, y que siempre están, porque el dominicano también, otro punto, usted puede ver la historia dominicana y leerte los historiadores dominicanos, los serios, y te darás cuenta que el dominicano siempre ha pensado de que sus asuntos se los resuelva a otro, porque somos unos lambones internacionales, pidiendo comida y pidiendo maíz y pidiendo PBI y pidiendo cosas, tú ves. Cuando aquí lo que hay que hacer es sembrar y trabajar y ser autosuficiente, eso es lo que pasa. En toda nuestra historia, este pueblo dominicano no ha tenido un gobierno que le haya despertado su mística y que le haya reiterado su movilización. Dime tú, por ejemplo, ¿qué partido político dominicano se ha movilizado para apoyar, por ejemplo, al doctor Balaguer en su posición frente al Fondo Monetario Internacional? Y el cuerpo diplomático ve eso aquí, pues aquí están perdidos. El cuerpo diplomático está observando y dice, bueno, pues ven acá. ¿Y qué pasa aquí en este país? Nadie se respalda. No se ve unas fuerzas vivas en movimiento apoyando cuando hay que apoyar. No. Lo que se aplica es el buscagoterismo, que nosotros hemos llamado en nuestro lenguaje también. El buscagoterismo es el buscar gotera, ¿no? Feli Gómez, está muy bonito el traje, pero tiene un gatico ahí o un hilito. No, hombre, no, ¿qué es esto, hombre? Vamos a decir que el traje Félix Gómez es correcto. Entonces, a este pueblo nunca en su historia ha encontrado gobiernos que le despierten esa mística que tiene en el fondo todos esos compatriotas de Juan Pablo Duarte, de Sánchez, de Mella, de Duvergé, de Manolo Tavares y de Francis Camaño. O sea, no ha habido un gobierno que impulse al pueblo y diga por aquí que tenemos que ir. Y tenemos que triunfar y vamos a ser autosuficientes y vamos a dejar de llorar y de lamber. ¡Ay, que esto está apretado! ¡Ay, que esto está duro! No, vamos a ponerlo flojo y vamos a ponerlo blandito. Pero es trabajando, no es lambiendo. Es muy cómodo y que por la noche, tráete la otra. Entonces, que aquí hay una frase, que como quiera estamos disgustados. ¿Eso que nos va a pagar? ¿Eso es que nos va a pagar? No vamos a dejar esto otra cosa. Y vamos a trabajar y vamos a unificarnos. Y que se despierte esa mística. Y sobre todo, nosotros, independientemente de nuestro calificativo de chimichurri y de lambón, también creemos que una tierra que haya producido a figuras tan señeras, y en esta oportunidad vamos a hacer referente solamente a una, un país donde nazca una mentalidad como Juan Pablo Duarte, es un país que tiene que tener indiscutiblemente muchas reservas morales, muchas riquezas psíquicos subterráneas en su ser social para independizarse. En eso vamos a estar claros. Pero en definitiva, sobre el caso de Panamá, que fue lo que comenzamos tratando. Claro, ¿no? Bueno. ¿Usted cree que se producirá en el 1999 la entrega de la administración del canal a los panameños por parte de Estados Unidos? A ciertos politicastros dominicanos les encanta hablar, pues, sobre el futuro. Nosotros aprendimos en nuestro primer exilio en Caracas que el que se ponga a hablar del futuro está perdido, porque en política ocurre lo que se llaman los fenómenos imprevistos. El azar también tiene su influencia, y se pone a decir que es lo que va a pasar en los 29 desde esta época, usted está perdido. Ahora, lo que uno puede decir como político y hasta cierto punto colindante con un visionario, es más o menos señalar qué es lo que resuelve el problema de un país en un momento determinado. Pero ¿qué van a hacer los norteamericanos y los panameños? ¿Opinar por un dominicano mulato de aquí? No, eso es una chercha. Sería una falta de respeto. Pero claro, no a la historia y a lo imprevisible y a una serie de fenómenos que coliden en el discurrir de los pueblos y de los cambios de repente y las circunstancias. Y en fin, una serie de cosas. Para el dominicano le gusta mucho hablar. Ah, no, Feli Gómez le va a dar. No, eso no es así. Si Feli Gómez le va a dar.
Personalmente, ¿qué opinión tiene usted sobre el general Manuel Antonio Noriega? Bueno, fíjate, nosotros no somos dados a las cuestiones personales. No conocemos al señor Noriega, no hemos tenido el gusto. Sí nos interesa más que el señor Noriega la causa, el símbolo, la alegoría de que él ahora mismo está colocado en la defensa de la soberanía del pueblo panameño que sí conocemos. Es decir, que es un asunto de pueblo a pueblo. Doctor, como usted decía hace un rato, el pasado domingo se cumplieron 23 años de la revolución. Bueno, fue en el 25, 23. 23 años. Usted tuvo una participación destacada en ese acontecimiento histórico dominicano que nos trae muchos recuerdos a los que tuvimos la ocasión de vivirlo. Y en esta ocasión, a 23 años, en el 23 aniversario de este acontecimiento, nos gustaría conocer su juicio sobre este hecho. Si usted cree que se han cumplido muchos de los objetivos que se buscaban, aunque el principal era la vuelta a la constitucionalidad con el profesor Bosch a la cabeza, esto no fue posible, pero se luchó por otros objetivos. ¿Usted cree que se ha logrado algo de esto? Vamos primero, una cuestión, como dicen los abogados, in limine litis, o sea, antes de hablar. Nuestra participación destacada fue en los actos preparatorios, porque nos tocaron una serie de condiciones históricas del momento que estábamos fuera de la geografía, y además el extinto Francisco Alberto Camaño Deñó, con quien tuvimos muchos vínculos y muchas asesorías, me dijo que me cogiera para mi casa. Es decir, que prácticamente la pasamos en casa, recibiendo correspondencia que tenemos en casa. ¿Usted se escondió? No, me escondí, no. Me mandaron a eso, estábamos en una lista, porque recuerde que eso ocurrió en las épocas en que estaba en auge el 14 de junio, etcétera, y habían pasado 2 años después de el levantamiento de Manuel Tavares. Así, razones históricas del momento. Pero de todas maneras, es un proceso donde se reflejó la dignidad de una serie de dominicanos, por un lado. Por otro lado, se levantó un ideario que no se realizó. Pero no podría realizarse ese ideario porque todavía aquí, inclusive, no solamente los idearios del 65, sino los idearios de todos esos que se sacrificaron, por ejemplo, durante los 30 años de Trujillo. Todos los luchadores antitrujillistas, la primera repatriación armada de Luperón, Constanza, Maimón, Esterondo, 14 de junio, 30 de mayo, y todo ese tipo de lucha, todavía no han logrado su objetivo. No pueden lograrlo porque todavía el objetivo primero, que es el de Juan Pablo Duarte, no se ha logrado. O sea, el ejercicio de un gobierno fuerte y justo, la unidad de los dominicanos, y sobre todo uno que nosotros tenemos y que lo leemos todos los días, que dice que hoy más que nunca nos hace falta tener corazón, juicio y salud, ya que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Es decir, el era Juan Pablo Duarte es una especie de reencontrarse uno, y nosotros, después que terminamos esa lectura, no queremos leer más nada. Porque Juan Pablo Duarte estuvo claro. Juan Pablo Duarte para nosotros es una especie como de Jesucristo histórico. Señaló todos los caminos en un lenguaje muy claro, casi con un estilo de Salmos de David. Para mí leer a Juan Pablo Duarte es como si leyéramos los Salmos bíblicos de David, pero en un aspecto histórico. Y ahora precisamente que hemos hablado de todas esas luchas, todavía tenemos en nuestro espíritu una especie de corbata negra, una especie de luto, de ramillete morado, como consecuencia de
el enmudecimiento definitivo y para siempre de ese gran profesor nuestro normal, luchador, analizador, gran dominicano, Tulio Hostilio y Arbelo, quien vino aquí con las armas en la mano, conjuntamente con los sobrevivientes, Orne Cuacú, Martínez Bonilla, Reyes Valdés, Córdoba Boniche. Córdoba Boniche. Y ese gran, para nosotros, a la hora de que aquí se haga un verdadero monumento sobre todos esos luchadores que tienen que estar, está este gran luchador de Puerto Plata. Horacio Julio. No. Horacio Julio de Puerto Plata, pero no él. Que después vino en el 14 de junio. Y cuando Ramfi lo agarró, dice, otra vez estás aquí. Y dice, sí, y si hay que venir otra vez, vuelvo. Lamentablemente, por un lapso mental, no recuerdo. No recordamos en este momento. Sí. Pero de todas maneras, valga las palabras que usted está señalando de recordación a estos, no, a estos, y sobre héroes, todo también en ocasión de la muerte de Tulito Alvarado. Sí, nosotros también nos unimos al dolor que ha embargado a la familia Arbelo y a la familia periodística nacional. Don Tulio compartía con nosotros en el periódico Nacional. Y como bien han señalado algunos, don Tulio no fue un luchador antitrujillista que pasó factura en ningún momento por sus jornadas que realizó en favor del pueblo dominicano, porque el hecho de venir en una invasión en la era de Trujillo a derrocar a Trujillo no era fácil. Y en ningún momento, como decía Narciso Isaaconde en un artículo periodístico, y como han dicho otros que han reconocido esa lucha de don Tulio H. Arbelo, que en paz descanse, en ningún momento Tulio fue capaz de pasar factura para cobrar su lucha que libró en favor de la libertad del pueblo dominicano. Sí, cómo no. O sea, todos esos grupos que vinieron, todos esos luchadores dominicanos, que muchas veces aquí se recuerda hasta cierto punto de una manera turística, ¿no? O sea, en ocasión de las fechas. Creo que eso, la vida de esos hombres, y sobre todo sus ideales, y por qué lucharon contra la dictadura más seria que ha tenido Latinoamérica, pues deben estar como especie de lámparas votivas emocionales en el ser de cada uno de nosotros. Doctor, ahora que hemos tocado algunos temas internacionales, vamos a adentrarnos en otro. La prensa trajo ayer la información de que el general Augusto Pinochet Ugarte buscará de nuevo la postulación presidencial en Chile para un nuevo periodo de 5 años. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, tú sabes que lo que más entusiasma es el ejercicio del poder, y sobre todo el estilo de poder autocrático que está ejerciendo en Chile Pinochet. Y siempre todo el mundo quiere seguir. Lo que ocurre es que tiene que organizarse el grupo que dice que no va a seguir, y eso es lo que tiene que hacer Chile ahora, ¿no? Organizar toda una oposición y todos los sectores unificarse a los fines de salir de la dictadura de Pinochet, porque todo el mundo quiere seguir allá. Fíjate que a Trujillo hubo que matarlo y tenía 30, no se cansó. Es decir, todo el mundo siempre quiere seguir su chelchita, porque el poder, sobre todo ejercido en esa forma, como lo ejerció Trujillo y como lo ejercen estos, porque, y aquí hacemos un paréntesis, o sea, cuando se habla de Trujillo se está hablando de un superestrella, porque estos ya son de segundo orden. Sin embargo, fíjate, este de segundo orden le ha gustado mucho la cosa, ¿no? Lo que pasa es que tiene que generarse en Chile un sector que le ponga término a eso, pero que eso es producto, si hay varios grupos, de la unificación y de, sobre todo, despertar en cada fuerza viva que se movilice el sentido de la liberación. Ese gobierno por el cual usted propugna, que dice que será a partir del 94, porque según usted el doctor Balaguer repetirá en el 90. No.
¿Usted no ha dicho eso? No, porque hay muchos candidatos de todas maneras. Usted ha dicho varias veces que el doctor Balaguer va a repetir 90-94. Bueno, no. Y que en 94 vendrá un gobierno de la ideología que usted propone, que usted ha estado señalando. Usted lo ha dicho varias veces, en varios medios. Vamos a estar claro en un aspecto. En primer lugar, nosotros hemos dicho que de continuar la división, que parece que es irretractable, entre el doctor Peña Gómez y el licenciado Magluta, pues el panorama político dominicano luce en que hay dos posibles ganadores, el profesor Bosch o el doctor Balaguer, en la medida en que el profesor Bosch pues, se siga desarrollando y siga captando cierto tipo de realidades y siga sintonizando el contenido popular. Por su otra parte, el doctor Balaguer va, indiscutiblemente que va, porque aquí, repetimos, se está creyendo que el doctor Balaguer va a las elecciones, aparentemente con los demás partidos políticos. El doctor Balaguer va, y es su criterio, que este es un proceso electoral histórico. El doctor Balaguer va contra un difunto, nuestro pariente Buenaventura Báez. O sea, hay un empate, 5 veces han sido los 2 presidentes de la República, y el doctor Balaguer quiere ser el 6º presidente en toda la historia presidencial dominicana. Eso por un lado, y por otro lado también quiere ser el presidente anfitrión de la celebración del 5º centenario, no del descubrimiento, no, del atropello que vinieron aquí a hacer los españoles con nuestros pobladores originarios. Y esa es la realidad. Pero entonces, usted ha dicho que a partir del 94 viene un nuevo tipo de gobierno del cual usted formará parte. Bueno, nosotros lo que hemos... ¿Ese va a ser un gobierno autoritario también, al igual que el gobierno de Chile? No, fíjese, eso son dictaduras. Esos son dictaduras latinoamericanitas. No. Lo de nosotros es un sistema político que corresponde a la historia del pueblo dominicano. Porque es que la democracia representativa es un régimen que es el producto político del sistema capitalista. Aquí no hay capital, aquí hay un capitalismo dependiente. O sea, la democracia representativa es para Inglaterra, para Francia, para Estados Unidos, países ya con tradición y con un campeonato de vida en la materia. Pero aquí no, aquí lo que había es una chercha permanente. Entonces, ¿cómo usted se va a poner un traje que no le queda bien? Esta cuestión es de democracia representativa dominicana, no, eso no cabe. ¿Tú sabes por qué? Porque es comparable a un tigre que vaya con etiqueta, zapato tenis campeón y colmejón a un baile. ¿Tú ves? Esto aquí es un tutti frutti que no le queda bien. Entonces lo que se necesita es una democracia autoritaria de orden, de disciplina de trabajo, de justicia, de paz. Y de fuerte. Bueno. Para meter en redil a lo que todo el mundo debían. Está buscando dice, el fuerte, pero no es el fuerte. Es el encauzamiento, ¿no? Y el ejercicio de la autoridad. Mira. Pero solamente, doctor, parece que con el fuerte, con la fusta, con la macana, con lo que sea, que se podrá implantar aquí la razón, el derecho. Pero claro. Porque todo el mundo por el redil. Porque es que el dominicano, tú le dices al dominicano, dice, por favor, ten la bondad, y se dice, ay, tú un loco viejo. Yo le quiero decir, pasa a la derecha, formación general, cómo no, señor, y señor, vaya para allá, y señor, cómo no, porque es así. Si tú le das a un dominicano una cortesía amplia, tú le das un dedo, si que coge medio brazo una vez. Esas son realidades. Lo que pasa es que aquí hay una serie, sobre todo, de politicatos dominicanos, que no me toque por ahí, porque ellos están pensando, tú ves, venir y subirse ahí, hacer lo que le da la gana. Pero nuestra tesis es una tesis eminentemente patriótica y desprendida. Y ese va a ser un gobierno donde no va a haber el más mínimo escape de un centavo. No es verdad, y que con presupuesto va a venir de que engordar un bolsillo privado. Doctor Carlos Martínez, lamentablemente hemos arribado al final del programa. Muy agradecidos estamos de su presencia de nuevo por acá. Y esperamos en nuestro retorno de la gira que emprenderemos el próximo lunes, reencontrarnos de nuevo por acá en este programa de entrevistas, Entrevista en TV. Quedará, como decíamos al principio, en la dirección, en la conducción del buen amigo Carlos T. Martínez, el deferente. ¿Usted quería decir algo? No, sencillamente que en lo que respecta al viaje, a quien Dios se lo dio, San Pedro de Macorís. Muchas gracias.
Amables televidentes, muchísimas gracias a ustedes por su amable atención. Hemos conversado esta noche con el doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, distinguido abogado intelectual. Sí. Fíjate, rápidamente, la persona es Feliu Arseno. Oh, Feliu, sí. Sí, le estaba maquinando. No, pero claro, porque es una figura que inclusive para nosotros tiene como una, en nuestro... Pariente de Danilo Arseno. Exacto. Pariente, sí, de Danilo Arseno. Feliu Arseno, sí. O sea que vino en todas. Sí. Bien, como decíamos, hemos conversado esta noche con el doctor Carvajal Martínez, a quien agradecemos su presencia por acá. Y a ustedes mil gracias, y les pedimos que se mantengan siempre con Entrevistas en TV. A partir del próximo lunes, martes, y durante 3 semanas estará con ustedes el buen amigo Carlos T. Martínez. Que pasen todos muy buenas noches y hasta la próxima. We'll be right back.